accident or injury, call Jacob and Ronnie. Call Jacob. Get ready, bam, lam, whoa, get ready, bam, get ready, señores, señores, es martes de ley. ¡Qué emoción tan emocionante! ¡Qué emoción! Exacto, ¡qué emoción, José Quintero! Porque ya mi querido Jacob and Ronnie está con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro abogado Jacob. Accident or injury, call Jacob and Ronnie, call Jacob. Good morning, Jacob. Good morning, good morning. Happy Tuesday to everybody. Happy Tuesday, martes de ley. And we're so happy to talk to you because ahí les voy en español, porque yo sé que Jacob me entiende. Es que resulta ser que ahora la policía está diciendo que para así choques menores y cosas así ya no van a ir. Que ahora nosotros tenemos que tomar las fotografías y hacer todo el reporte y meterlo en línea. ¿Qué piensas de esto, Jacob? What do you think about this, that the police is not going to go to the place where a minor crash has happened and we have to send everything, pictures and the report and everything through internet? What do you think about this? Yeah, you know, I have to tell you, I'm not surprised about that. You know, I mean, the, you know, latest craze had been to push, you know, the police forces to be reduced. And, you know, when you look at the fact that there's less people around to do the work, we're all going to suffer. Unfortunately, even in the past, you know, the police officers didn't want to spend an hour doing paperwork, as you see even in the movies. Yep. That's one of the things that they hate to do. But as you know, I've always said and will continue to say, you know, we have to take responsibility to protect ourselves. Yes. So that's the reason that it doesn't matter what they say, you have to find a way to get them there. So if they say it's a minor crash and we can't do it, well, it's not a minor crash. You need to come over because I'm not feeling well. I am hurt. Claro. I'm injured. And when you're injured, then it's more of a subjective rather than an objective. And hopefully they will come and hopefully they will give you the evidence that you need in order to support your claim. Pues dice mi querido Jacob, tal cual les dije yo hoy en la mañana, porque esto estamos hablando desde la mañana. Dice mi querido Jacob que no nos tenemos que dejar, que tenemos que hablarle a la policía y decirles, oigan, señores, la verdad es que esto no es minor crash, o sea, esto no es un accidente menor, porque si te duele algo, les dices, me duele todo y necesito que vengan. Porque esto no se puede quedar así. Sí necesitamos tener a la policía ahí, que obviamente es algo que no les sorprende que esté pasando, porque la policía desgraciadamente pues les quitaron mucho dinero y cortaron a mucho personal, y es por eso que están tratando de hacerlo vía online. Y que además a los policías que están en las películas lo vemos, ¿no? Que cada vez que tienen que levantar un reporte les da toda la flojera del mundo, ¿no? Que es lo que más odian hacer, que la vida real también es así, y que entonces, I love that part, entonces, pues es obvio que quieran como tener otra manera, pero si tú te sientes que te lesionaron, tienes que hablarle a la policía y tienen que levantar un reporte a la policía. Y bueno, yo estoy hablando con Jacob and Ronnie, y tú también puedes llamarlo, porque si tienes algún caso, algún accidente o algo, llámalo, no pierdas tiempo. 888-898-0600 es lo máximo, mi Jacob. I love you, Jacob, really. Because I thought you were going to say something like that, but I'm learning. I'm learning things here. You know, what I like to be is like, you know, I am your family lawyer. I'm the one that you, your brother, your kids, your parents should always count on when you want to hear the truth and you want to hear it the right way. I'm really, you know, having been around for 25 years now this year, I really feel like, you know, as a lawyer, your job is to protect the people who trust you and to give them the information the right way. When you build that trust with anybody, with the community, with people, with families, then that's what you're supposed to do. That's what we took an oath to do. And, you know, I feel very, very good about, you know, the trust I have with my clients. I have people who come back to me, you know, somebody who came to me when I had just come out of law school 24 years and a half ago. And, wow. You know, his kids are now coming to me. Wow. Because they had an accident. So, you know, to me, that makes me feel good because, you know, they're not just clients to me, they're family.
Ay, dice que los clientes, que tiene clientes que han regresado después de 24 años y medio, porque lleva 25 años, está cumpliendo este año, que happy birthday, está cumpliendo este año Jacob de estar con la comunidad, de ayudar, y que cree que la gente, más que clientes, son como familia, porque hay gente, imagínate, que atendió él hace 24 años y medio, 25 años, y ahora sus hijos que tuvieron un accidente son los que los están llamando y regresan a él para buscarlo. ¿Por qué? Porque cuando quieres una respuesta simple, directa, la verdad, porque Jacob siempre nos va a decir la verdad, aunque duela, pero nos va a decir la verdad. Si quieres una respuesta de un abogado decente, como debe de ser, llámale a Jacob 888-898-0600 o visita calljacob.com. Señores, señores, no se me muevan porque vamos a estar hablando de accidentes de camiones y de ser atropellados por un camión y en qué se diferencian todos estos accidentes normales. Ahorita te voy a platicar de esto. Bueno, obviamente yo no. Jacob va a estar hablando de esto. Así que no te muevas, Jacob. Don't go away. We have to talk about all these accidents, okay? You got it. Love it. Y si tienes algún problema, llámalo 888-898-0600. Accident or injury, call Jacob and Ronnie. Call Jacob. Call Jacob. Y sí, call Jacob, señores, señores, 888-898-0600. Si tuviste algún accidente, si tienes alguna duda, es más, si tienes un caso y no estás contento con tu abogado, llámale a Jacob, que él te da una segunda opinión totalmente gratis. ¿Oíste bien? Totalmente gratis. Y ¿saben qué? Se los tengo que decir una y otra vez y repetírselos, porque Jacob es lo máximo. De verdad que es un abogado profesional, serio, es un hombre de familia decente. Y hay que decirlo, caray, porque por ahí luego uno te encuentras con cada cosa. Que no, mi querido Jacob, hay que, lo bueno, hay que hacer, hay que correr la voz. Hay que pasar la voz, y ya está con nosotros en la línea, obviamente, mi querido Jacob. Let's talk about accidents, de camiones y de ser atropellados por un camión. Cuéntanos, Jacob, tell us everything about it. You know, I have to tell you, it's important to understand that you need specialists depending on the type of accident you were in. We get a lot of truck accidents, whether it's a person driving in a regular vehicle gets hit by a big tractor trailer, an 18-wheeler, and you know the damages to the smaller car looks like a toy car. The smaller car is destroyed, but you don't see any damage on the big camioneta. Claro. Or, you know, a lot of times you see a big trailer hits another big trailer, and because of the type of, you know, outer coverings, a lot of times you don't see a lot of damage, and insurance companies try to get away from paying people and their injuries just based on how the damages look. Esto es lo so que... based on that, yeah, I'm sorry, go ahead. No, pero para que la gente que no habla inglés nos entiendan, dice que hay veces que los trailers, pues imagínate, chocan y no ves a veces qué tan fuerte fue el choque, porque los trailers pues no les pasa mucho, pero pues a las personas que iban adentro me imagino que sí, y fuerte. O a veces, como un trailer puede destrozar un coche chiquito y el trailer verse como si no pasó nada, y a veces la gente de los seguros se quiere aprovechar de esto. Okay, go ahead, thank you. So you know, of course, I've given, you know, some major talks for people who always ask, what's the difference between a truck accident and a regular car-to-car accident? And the two things that everybody needs to know that's different is, number one, when you're involved with a truck accident, the injuries are always much bigger, whether you know it or you find out later. And number two, the truck that hits you at least has a big insurance policy, which means that you have the right to treat as much as you need, as long as you treat with the right doctors, so that you can get better fast. Of course. Está diciendo que cuál es la diferencia entre chocar un choque normal entre dos coches o chocar contra un tráiler. Pues definitivamente ahora sí que el tamaño del coche, ¿no? Del tamaño del coche es el guamazo. Porque imagínate, si vas en un coche normal, pues los trancazos son duros. Pero si te pega un tráiler, imagínate los problemas de salud que puedes llegar a tener. Y la mayoría de las veces esos trailers tienen compañías de seguros muy grandes en donde sí te pueden ayudar a que te atiendan y a que te den todos los doctores que debes de tener para que estés perfectamente bien y de verdad te ayuden. Jacob, like always, is amazing. It's amazing having on the show.
Creo que José Quintero te iba a preguntar algo y lo interrumpió horrible. No, es que sí, ahorita que estás mencionando de los trailers, a mi mamá le pegó un trailer cuando iba trabajando. Oh, entonces ella trabajaba en la madrugada and it was raining. Y por detrás, porque pues las llantas suelen moverse y sí. Y el daño, obviamente, gracias a Dios, está bien mi madre y todo ese rollo. Pero sí, el trailer tuvo que pagar todo. Además, el trauma que causa eso. Okay. Porque al final de cuentas, ella ya no quiere manejar al lado o detrás de un tráiler. Uh-huh. Por esa misma cita. That's right. And you know, that happens. And I just want to make sure everybody understands, because it's really important, is that some of this information, you may not have been in an accident right now, but this is all great information to help you in case something happens. I think what I explain is like an earthquake. Nobody ever thinks an earthquake is going to happen in California. But if it ever happens, they're trying to get all of us ready of what to do in case it occurs. And true, this is the information that I really want our wonderful, wonderful listeners to know and understand in case an accident happens. And that's why a lot of your listeners have been amazing. Everyone's calling for the free car kit, you know, that they put in their car. So they're very, very good at taking advantage of the information, and I love that. Es que we love you, Jacob. Y sí, como dice Jacob, hay que estar preparados como para un temblor. Que decimos, no, pues nunca va a temblar. No, sí hay que estar preparados y tenemos que saber qué hacer. Es lo mismo, hay que estar preparados para un accidente. Y la mejor manera de prepararse es hablándole a Jacob, 888-898-0600, porque él te da una tarjetita de las tres cosas que tienes que hacer y lo tienes que tener en tu coche. Por cualquier cosa que pase, te puede salvar. Y o si no, visita calljacob.com. Jacob, we have to go. Tienes que venir más tiempo. Thank you for the time. It was great. No, thank you. We love you. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por estos grandes consejos que nos das, como siempre, y te escuchamos la próxima semana. Thank you so much. Have a great week. Tú también, corazón de melocotón. Ya le dije corazón de melocotón a Jacob. Llámenlo al 888-898-0600 o visita calljacob.com si tienes algún accidente de verdad o para estar prevenido. Vale la pena. Continuamos con más. Este es The Cali Morning Show. Accident or injury, call Jacob and Ronnie. Call Jacob.